Óscar Eduardo Peláez Moreno tiene 23 años, es hincha del Deportivo Cali. Según su familia, el día del asesinato del hincha del equipo boliviano, se encontraba en Paraguay viendo jugar a su equipo adorado, lejos de los hechos violentos donde es acusado como el responsable. Óscar Eduardo viajó en el año 2017 a Bolivia a ver el partido de su equipo, del Cali. En el 2017 él pasa por todos los países y lo culpan de un hecho que él no cometió. Nuevamente él regresa a Bolivia en el año 2018 a ver a su equipo nuevamente en Cali. Allí a él lo apresan culpándolo de un homicidio que ocurrió en un terminal en Cochabamba en el año 2017. ¿Pero cómo se ve el involucrado en ese proceso? A él lo señalan personas de Cochabamba diciendo que él es la persona homicida del muchacho boliviano. ¿Pero esas personas quiénes serán? ¿Conocidos? ¿Serán compañeros? No, gente no conocida, gente hincha de ese equipo de Cochabamba. Nunca lo conocen, lo señalan y dicen que son las personas que agredieron al amigo, son colombianos. Esas son las únicas pistas que ellos tienen y que lo involucran a él. O sea, solamente por un testimonio de gente que lo señala como el autor, pero no hay video, no hay pruebas de nada. No hay prueba de nada, nada. Él nunca de entrada a Cochabamba. Nosotros, gracias a Dios, en el pasaporte de él hay sellos de que él nunca estuvo allí. Él pasa por Bolivia y va a Paraguay, y de Paraguay va a Argentina, donde jugaba el Cali. ¿Hace cuánto él está detenido y qué se dice por parte de la autoridad? Él está detenido hace 3 meses y las autoridades investigan, miran, pero lo grave del asunto es que hace como 8 o 15 días le entregan el pasaporte a él, al abogado de mi cuñado. Y ahí constatan y verifican que él nunca estuvo allí, que él es una persona inocente. O sea, cuando lo detuvieron, le retuvieron el pasaporte. A él le retiene el pasaporte de la policía boliviana y lo ocultan. Y lo dejan sin su pasaporte. Como te digo, hace 15 días el abogado de él lo tiene en sus manos. O sea que se han presentado una serie de irregularidades en este proceso. Demasiadas irregularidades, bastantes irregularidades. ¿Ustedes tienen pruebas de que él no estuvo? Tenemos pruebas de que él no estuvo, hay videos, hay mucha, hay testigos. Hay una persona, una señora donde ellos se hospedan en Paraguay, que ella quiere colaborar por la injusticia que está cometiendo con mi cuñado. Ella dice que ella manda una carta, que si gustan, ella puede ir a Bolivia a testiguar. ¿Dónde se encontraba en el momento del homicidio del hincha? En el homicidio del hincha, él estaba ya en este momento en Paraguay, muy distante a Cochabamba. ¿Ustedes qué piden en este momento como familiares de Óscar? En este momento pedimos justicia, la libertad de él, y hay mucha irregularidad. Y en este momento tememos por la integridad de él, porque los hinchas de Cochabamba quieren tomarse las leyes por sus propias manos. Eso es nuestro temor en este momento. ¿Ellos son hinchas de qué equipo los que lo señalaron? No recuerdo, es un nombre muy raro, Costerman, un equipo de Cochabamba. ¿Cómo está Óscar? ¿Qué les dice? ¿Cómo se encuentra él anímicamente? Pues él está tranquilo, él sabe de su inocencia. Lo que le preocupa en este momento es su integridad. Tememos porque esa gente quiere tomar las armas por sus propias manos, su justicia. ¿Cuándo habrá audiencia? ¿Cuándo le siguen un juicio? ¿Qué se sabe? Pues la audiencia, él tenía una audiencia para 8 días. El fiscal de Cochabamba dijo que no ha sido notificado, siendo mentira, porque cuando salen de una audiencia que él salía, lo notifican. Él dice que no. En este momento, no sé cómo son las leyes de Bolivia, en este momento se está esperando de que la mamá de la víctima pida la audiencia. Ella es conocedora, y ya sabe, pero ella no quiere entender y darle la razón que mi cuñado es inocente. En resumen, ¿ustedes sienten que es como que se la estuvieran achacando una muerte de la que él no es culpable solo por ser colombiano? Exactamente, le están achacando una muerte solamente por ser colombiano y habiendo pruebas contundentes, pruebas reales de que él es inocente. La familia se comunicará en las próximas horas con la Cancillería para pedir apoyo en este caso y lograr comprobar la inocencia de Óscar Eduardo.